Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un vídeo donde les voy a enseñar cómo reconocer si su agaporni es macho o hembra. Vale. Esto es algo que va a depender también un poco de la experiencia del criador, porque hay que tener tiempo para observarlo. Las formas de saber el sexo de nuestra agaporni son tres. Una, mediante sexado por ADN de la pluma o de la sangre. Esa nos garantiza un 99% de posibilidades de acierto. Luego también por la morfología. Si observamos la morfología del ave, podemos saber también el sexo, o por lo menos aproximarnos. Y por la conducta, ya que hay comportamientos que son más típicos de la hembra o del macho. Entonces, en base a esto, ahora les voy a documentar con imágenes y vídeos cuáles son las diferencias en las que hay que fijarse. Y lo dicho, esto es cuestión de observar y de tener un poco de ojo a la hora de sexar nuestras aves. Sexado por ADN. Este tipo de sexado nos garantiza un 99,9% de acierto. Esto se hace sustrayendo una pluma de la zona de la cloaca o incluso con una gota de sangre. La muestra se manda para un análisis biológico de ADN que nos va a determinar si el sexo es macho o hembra. Por internet hay varias páginas de laboratorios a donde podemos mandar por correo nuestras muestras. Por morfología del agapornis. La hembra suele ser más grande de tamaño, al compararlos con un macho de su misma nidada. La hembra suele posar en la percha con las patas más abiertas y la cloaca más agachada, por lo que el macho suele posar más erguido. Suele ser mejor para concurso. No quita que las hembras puedan concursar y ser ganadoras de premios al igual que los machos. Eso se debe a que la hembra posee un poco más abultada la zona que abarca desde la cloaca hasta la mitad de su abdomen. En los agapornis, fisher, personatas y negrigenis, el anillo ocular de la hembra es un poco más grueso que el agapornis macho. Hay que observarlo bien. La forma de la cabeza, la hembra tiene una cabeza más ovalada y alargada hacia la espalda, siendo la del macho más redondeada y con menos proyección. La forma del pico de las hembras es más grande y más ancho que el de los machos. Dentro del sexaje por morfología, también tenemos lo que es el palpado de cloaca. El palpado de cloaca se hace en la zona de la pelvis, palpando a los agapornis con el dedo índice. Esto, cuando son más adultos, se notará más. Si al palpar su cloaca notamos los huesos pélvicos y los mismos están separados de forma que quepa la yema del dedo entre ambos huesos, podemos deducir que es una hembra. Y si notamos que están casi juntos, diríamos que es un macho. Por conducta del agapornis. Por el comportamiento, podemos observar conductas típicas de la hembra y que tampoco son el 100% fiables, ya que el macho en un momento dado puede copiar alguna conducta de la hembra. Las más típicas de la hembra son: cuando se quiere aparear, realiza lo que conocemos por el avión. Se agacha abriendo las alas y levantando la cola, invitando al macho a subirse encima para realizar la cópula. La hembra es la que realiza el nido, es la que se encarga de meter el material y acondicionarlo. Incluso en las hembras de Rosicoli observamos cómo meten el material entre sus plumas de la cola. También la hembra suele tener un comportamiento más agresivo con el resto de los agapornis. Incluso a la hora de cogerlos suelen tener más tendencia a picar, son más territoriales. Ante la presencia de un tercer agapornis nuevo, la hembra es quien rechaza ante su presencia y se nota porque intenta pelearse con el recién llegado. Si detectas que alguno de los miembros se restrega con un palo, o con los barrotes o con cualquier otro juguete, ahí sí es verdad que entonces diríamos que casi seguro que será un macho